Vamos a lo que sucedió anoche en Antofagasta. Muñoz para el equipo dueño de casa. Dirigió Cristian Lemos, con mil personas. La réplica no se hizo esperar. 4 minutos después, de blanco el equipo sureño. Monje para la paridad. Ya era bueno el empate para Osorno. Segundo tiempo, expulsados Eugenio Julio de Antofagasta y Peña de Osorno. Y viene el segundo gol de Osorno. Se anticipa a la salida de Jacob Barraza, Jaime Aguilar. Tonto para el equipo de Osorno. Ya vamos a ver cómo quedó la tabla de posiciones.